¿Qué tal, amigos de Tiempo Regional Noticias en la zona de Cardel? Les saludo con el afecto de siempre en este martes 6 de agosto del 2019. Durante la madrugada, desarrollo nuboso de gran dimensión vertical ha dado lugar a algunas tormentas eléctricas aisladas en la zona, las inmediaciones de Cardel. Sin embargo, es nubosidad que de manera gradual se disipa y esto va a propiciar un martes con ambiente de caluroso a bochornoso, en donde las temperaturas estarán alcanzando en general valores entre los 30 a 32 grados y sensaciones térmicas en 35 y 36 grados, principalmente hacia la línea de costa. Los vientos en la región se mantendrán del este y sureste, moderada intensidad, 25 a 35 kilómetros por hora, pero en la zona de playa, con algunas rachas en los 40 kilómetros por hora, sobre todo durante la tarde. No hay por el momento ejes de ondas del este u ondas tropicales que se estén aproximando a la península de Yucatán y mucho menos a la región ísmica de Tehuantepec, por lo que gran parte de esta semana se va a mantener con esta condición estable y favorable para el desarrollo de actividades al aire libre, aunque no se descartarían algunas lluvias aisladas con tormentas eléctricas en las madrugadas. Y eso sería efecto del calentamiento que está aguardando el Golfo de México en su porción suroeste y que a esa hora da lugar a la formación de nubes de gran dimensión vertical que por efectos de viento arrastran hasta la zona continental, precisamente la condición para la lluvia ya comentada. No hay actividad tropical en el Océano Atlántico. Por un lado, los dos disturbios tropicales en ese océano se han disipado desde el día de ayer, mientras que en el Océano Pacífico, lo que fue Eric, Flossie y Gil también se han degradado y muy lejos del territorio nacional. Les saludo con el afecto de siempre, un afectuoso saludo a la región de Cardel, de San Pancho de la Antigua, José Ingeniero, Salmoral, el Pando 1, el Pando 2, a La Gloria, a Cesempoala, a San Isidro, a Úrsulo Galván, a La Barra de Chachalacas, Playa de Chachalacas, a Chichicaxle, a Tamarindo, hacia la zona de municipios como Alto Lucero, Actopan, Puente Nacional, Paso de Ovejas, recordándoles que el tiempo sigue siendo noticia.